Cocha.info. Nos hemos congregado hoy aquí para recordar a la ciudadanía que el próximo día 8 de octubre se iniciará el juicio en nuestra contra. Y bueno, simplemente quería remarcar pues, que entendemos que esto es una parte más de los ataques de Unión del Pueblo Navarro contra los derechos fundamentales de la ciudadanía, siempre con su forma de trabajar excluyente, con su forma de trabajar de espaldas a la ciudadanía, con su forma de no querer ver que aquí, aparte de ellos, hay otra gran cantidad de personas que tenemos otro sentido, otros pensamientos, etc. Y bueno, y simplemente queremos hacer una defensa ahora que parece ser que se pueden abrir las puertas al cambio en esta ciudad y en el conjunto de Nafarroa, pues queríamos hacer extensivo ese llamamiento a todo el mundo para lograr ese cambio social, ese cambio que oxigene realmente en nuestra sociedad y que permita que todas las ideas de todas y de todos los ciudadanos y ciudadanas se respeten en igual de condiciones y no haya ciudadanos de primera y de tercera clase como viene sucediendo hasta ahora. Pues ha llegado el momento de unir fuerzas, de todas y todos juntos, tirar de ese carro para adelante y conseguir que se respeten de una vez por todas los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. Y al hilo de esto, pues nada, comunicar que el próximo día 4 de octubre, sí, aquí mismo en la plaza del Ayuntamiento de Iruña, nos juntaremos pues todas las personas que a bien quieran venir hacia las 12 del mediodía para hacer una fiesta de reivindicación que estará acompañada de música, de danzas, de bueno, alguna cosita un poco especial que se hará. Entonces, pues animar a toda la ciudadanía a acudir, a que disfrutemos, a que consigamos mediante el colorido sacar a esta ciudad y a esta Nafarroa tan nuestra pues de ese color tan gris en el cual nos quiere meter UPN con su voz. Ocha.info.